¿Cómo están, amigos? ¿Cómo está la situación ahorita? ¿Cómo está el pedo? Está jodidísima, pero a madre. No, he salido de la base de ayer. Que nos andaban molestando? Sí. Hay otras rojas que explotan la base. No mames. Se van abriendo hoyos. ¿Y dónde puedes estar? En la montaña. No mames, güey. ¡Soy Rivers! ¡Soy yo! Gracias. Porque siento que no te caigo bien. Me odias, ¿verdad? ¿Es porque saco muchos tickets? Ven, a ver. ¿A dónde? Ah, a ver, a ver, a ver, a ver. Nah, parece que estás haciendo otra cosa, pero bueno, está bien. Lo tomaré como una... Chao, ¿qué haces ahí? Oye, estoy en crisis. Al chile no sé qué hacer porque todo está cardíaco, que nadie quiere salir. Hay que inventarnos algo, güey. Hacemos unas cosas de algo o algo. Cocina. No, pero eso hice la vez pasada. ¿Algo más? Mira, la verdad creo que primero debería de preguntar al equipo si puedo ser útil de alguna manera. Y si me dicen que no, un karaoke estaría increíble. Güey, voy a hacer un karaoke. Ven, acá soy buena. Vamos a ir por Wildfires, pero ahora sí te da un blaze. Te hace TP. Sí. Te hacen TP. Entonces, pues vamos a ir, ¿no? ¿Qué somos? ¿Cubitos o culitos? ¿Qué somos? Díganme. ¡No! Culitos. La moral del equipo está bien lavada. El peor es que no tengo mis corazones, güey. Pero ya le dijiste las nutrias directo en la montaña. Ya. Ya les dije, pero me dicen que es la armadura. ¿Cómo que la armadura, güey? ¡La mierda, güey! Se fue de verdad. ¿Y ahora? ¿Qué pasó? Pues en el explosizafío, intentando aquí sobrevivir. ¡Hijo de tu pinche madre, güey! Ok, Nutra. Debido a que esto ya está muy difícil... ¡Capter, aguas! ¡Cuidado! Ahí voy, cuidado. Está muriendo aquí. Está muriendo la gente. ¡Johnny, la gente está muy loca! ¡Acá hay otro agua! Tiene una huella. Güey, no sé de dónde están spawneando. No, güey, ya vale verga. ¡Perra madre, con! ¡De verdad! ¡Se tu madre! Nutra, dile algo a este pendejo. Ey, ¿por qué aparecen sus nombres? Ahora sé sus identidades secretas. Y si no me dan 20 deditas, todo el mundo las va a saber. Se ven los de los dos, güey. Ay, ¿por qué volteé a verlo? Como si se viera ahí. ¡La mierda! ¡Ay, pendejo! Es que aparte sí acaba de salir uno aquí. No es a tu madre. River Stitch. Mira, el hijo de su pinche madre, ¿ya viste? Síguelo. No me voy a morir, güey. Solo estoy siendo dramática. Soy la puta eminencia, mira. No me va a pasar nada. Para esto vestida de creeper. Soy uno con los mobs. Aquí le creé la foto la vez pasada. Oye, sí. Pero ya se fue la nuta chiquita. Háblale. Ven, nuta chiquito. Ay, más adelante, nuta chiquita. Más adelante. Ándale. Increíble. ¿Y este? ¿Cómo está, parce nutria? Parece un mago. Sí, llévame. Preferencias. ¿No quieres venir, amiga? Sí, ¿a dónde va? No quiero ir. A este truco lo llamo. ¿Cómo hacer ese pendejo en tu base? Porque todo lo demás está inseguro, que ni siquiera tus amigos van. Voy a ir con Counter a farmear. No sé ni qué chingo van a farmear, güey, pero pues voy a farmear. Lo mismo de los Wildfires. Pero esta vez no piden 16, piden la módica cantidad de... 50. No, mames, güey. Pues yo quisiera ir. Ven, vámonos. El que quiera venir, véngase. ¡A la mierda! ¡Ay! Me asustaste, güey. ¡Hola! ¡Hola! Mira, voy a canjear la dedita. Ah, y sí, vamos a ir para allá. La cosa es que creo que el team va a farmear ahí es un poco. El problema es que entre cuando termine, les muestro dónde está el túnel para ir. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Nos avisas? Pues si quieren venir y ya es para la gente. Pues vamos. Vamos. No. Hola. Con cara. Bueno, mira, más cerrada, Reinhardt, increíble. ¡Ey, momento nutria! Hola, ¿qué tal, jugadores de Desafío? Me enteré que un impostor se hizo pasar por mí en el gulag pasado, así que he decidido aplicar un pequeño escarmiento. El primero que acabe con Juanes Nutria recibirá 20 deditas. Tiene la ubicación en el Overworld marcada y actualizada en el mapa. Y sus poderes han sido revocados temporalmente. Tienen 10 minutos. ¿La matamos o qué? Vamos a matarlo. Vamos. Reni, ¿no está peligroso, güey? ¿Sí está peligroso? Aguanta. Al chile, ¿qué hago, güey? Es que me hubiera encantado que me hubiera dicho, voy a entrar piedra. Digo, perla. Charlitos. Güey, tiene la espada que te regenera vida. Me la prestas un segundo, güey, para curarme. Gracias. Entonces, no, ¡ey! ¡Se la llevó ella! ¡Es el! ¡Ey! ¡Las de Europa no roban! ¡Ey! ¡Préstamela, por favor! ¡Ocupo mi corazón! Es que se la vas a devolver. Te la doy a ti si quieres. Nada más quiero mi corazón de vida. No me fío. Pero era tuya, güey, de él y se la robaste. Es mía. ¡Mentirosa! Todas son iguales, güey. No me fío. Charlitos, güey, era tuya, era de ella, güey. Era mía. ¿Y por qué se la llevó? Ahí está, ahí sigue. Sí, yo no puedo ir porque me voy a quemar con el sol.
La madre, no, no tengo bloqueador, güey. No me la quiere dar. Jens, pásame mi espada, porfa. Jens, es que no puedo ir por el fuego. Jens. La madre. Jens, pásame la que me estoy muriendo por el fuego, Jens. Ay, ya, es tu problema. No me quiero gastar las manzanas. Voy a pedir otra espada. El chiste es no gastarme las manzanas, güey. Voy a ver quién confía en mí. Daniel, ¿me prestarías tu espada para curarme un corazón y medio y te lo doy? Confía en mí, soy mujer. No cap, no cap, no cap. ¿Crees que te pueda seguir? Voy con ustedes y... Nice. Espérate, acá creo que te lo roben. ¡Chao! Ah, drama, güey, tan. Algo así, güey. Gracias. Teachers, me encanta el pene. Te doy 5000 bits. Me encanta el pene. 5000 bits, 5000 bits. Pero en pa, perro. No mames, no me los va a dar, ¿verdad? No seas culero. Eso me pasa por confiar en la pinche gente, ¿ves, loco? Aguanta la mierda, la pinche gente inhonesta, güey. El chile. Qué pobre charlitos. No mames, mataron a Juan. Sprint, totem, totem, totem. Ven, ¿por qué no fui, güey? Pobre charlitos. Hola, ¿cómo estás? Hola. Mira, ¿no venga, pudiste con Juan? No, porque se murió por el fantasma. No mames. Oye, yo lo seguí hasta el otro. Lo va a pagar caro, hijo de perra. Mi armadura está en naranjita rojo. Bueno, me dijo, vamos por Juan. Y le dije, ok, ¿cómo le hago? Ya estaba con la pinche Enderpearl tirada, güey, se desapareció en un segundo. Loco. Le voy a decir, como les dije, ahorita creo que la está usando Farfa y todos ellos. Están primero totem, así que quiero pensar que sí está peligroso. Para nosotros está muy fácil, les recomiendo ir máximo 3, 4. Ok. Porque si van 5, 6, 7, van a stackear mucho, mucho, mucho mobs. Ok. Pero bueno, les aviso. Muchas gracias, amigo. Seguramente la compañía de Team Inita, porque también te dijeron que ok. Entonces, para que vayan juntas, para que no sean peligrosos. Serán cuatro máximo, creo que ustedes. ¿Pero es acá al fondo o qué? Sí. Ok. Gracias. Entonces esperamos aquí o nos regresamos. Ok. No. Hay que esperar en una zona un poquito más segura. Ok. Yo sé cómo regresar a casa. Ven. Sí, a ver. Gracias, Conter. No. Qué lástima, pero adiós. Ayuda, 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 ayuda. La casa, la base, la base, la base. No sé qué pasó, no sé qué pasó, no sé qué pasó. Una mosca rara, güey. Mierda, güey. Que le despacio un chingo. Ya. Me la quité. Ya, le eché agua. What the fuck? ¿Alguien me explica de dónde salió? No, spawnean de la nada, River. Ay, pero aquí adentro de la casa. Sí, adentro y todo. No, mames, loco. Mejor voy a llegar acá, güey. Se me hace más safe acá. Amigos, ya me dio miedo estar en la base, así que ayudaré aquí. ¿Qué quieren, slabs? Sí, de hecho, si puedes traer bloques para hacer slabs, estaría... Ok, ya suaré. Cuando menos, pero me enamoro. ¿Por qué hay un perro en la casa? Amigos, ¿por qué hay un perro en la casa? Y se ve bien pulgoso, güey. No mames, chingado. ¿Qué haces aquí? Hola. Dormir. No mames, güey, toda la pinche cama sucia, güey. ¿Cómo que sucia? Pues sí. No sabes, soy uno de los perros más limpios que existen en este puto mundo. Literalmente hay un perro y ese eres tú. Apuesto y putas perras gano a que soy más limpio que tú. Lo que sí es que puede haber más perras. ¿Qué? ¿Qué? Oye, güey, está muy difícil esto, ya me estresé, me duelen los hombros, güey. ¿Quieres un masaje? No, güey, quiero que lo hagan más fácil. Por pues favor, no. Me pegaste el bostezo, pendejo. Y esto que el mío fue fake. No mames. Lo hice para rolear, para que veas lo bueno que soy roleando. No, by the way, estoy haciendo anti-roll ahorita, ¿eh? Soy Comanche. Ah. Hola, Rivers, ¿cómo estás? No mames, que eres Comanche, güey. Todo ese tiempo eras tú. Así es. No sí, mames. De hecho, estoy rompiendo la cuarta pared. Estás en directo y estás enfrente de miles de personas. Increíble. Ayúdala. De hecho, este personaje está siendo controlado por la real tú. ¿El mío? ¿Yo? Sí. Tu cubito no eres tú. Simplemente la que controla a tu cubito es una vapera de mierda que se la pasa vapeando todo el rato y está a punto de morirse por algo pulmonar o lo que sea. Factos. ¿Ya viste que soy un creeper, güey? Llegó la hora de volar. Acércate a mí porque vas a explotar. Buen creeper, ¿eh? Gracias. ¿Ese es tu disfraz de Halloween? No, así me he visto yo. ¿Así te vistes? Sí. ¿Te pareces a este, mira? Es que desde que... ¡Pendejo! ¡Ay, Comanche! Desde que me junto con el gameplay me he visto más rara. Se pega. Eso se pega, güey. Vos siempre te vestís como raro, ¿no? Flashback. Por los quiero. Me gusta que siempre está vestida rara. End of flashback. Es una probabilidad de que entró con una cama de spawnear. ¿Qué? No es cierto. No, güey. No mames. Se regresó. Ya no lo vi. ¿Dónde está la subida? Pero la culpa no parió. Mira. Para mí. ¿Vieron cómo funcionó a la perfección mi distracción, güey? Mira, sonido de creeper, me chingo de edita. Ay, qué chafo, güey. Habló una chica ahorita, pero... No tengo más plata y acaban de salir dos, ¿no? ¡Oh! ¡Triple! ¿Qué una te dio? De prisa minera 2, me quiero cortar. Una mierda, verga, ¿no? ¡Oh, yo no tengo deditas! Voy a perder mi dinero aquí. Amigos, para mí, gracias. Ah, pues...
Sí, sí. Lo voy a quemar aquí en el estoque porque no me sirve a mí, ¿va? Estoy jodido, soy pobre. ¿Sabes quién soy yo? Soy el güey de la película de Busque la Felicidad. Estoy saliendo pura verga yo ahorita. ¿No mames, tienes un hijo? No, no, eso sí, afortunadamente. Ten. Me gusta ver el mar, el atardecer. Sí, sí puedes. Dos panzones viendo el atardecer. Increíble. ¿Ren? ¿Mandé, amiga? Nada, perdón. No. Réntame una silla, güey, para sentarme en mi casa. ¿Me la prestas? Está bien, no pasa nada. ¿Este cómo se ve, güey? Quiero llevarme toda la quinta de aventura, pero está muy cabrón. Me voy a llevar de poquito en poquito. ¿Está bien, bubu? Bendíceme a las niñas, por favor. Ya nos vamos. No digas eso, quita ese cartelón. ¿Qué dijo? Vámonos, ¿dijo? Chicas, no dijo nada. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Así te vas a llevar, así seguro. Yo sé tu secreto, okay. Seguro. Tienes arco, ¿verdad? Sí. Te voy quitando los mobs que veo acá de lejitos, ¿ok? Sí, sí, sí. Veo un blaze allí contigo, lo maté. Sí, hay uno grande, de hecho. Perfecto. Buenas. ¡Ah, tu padre! Casi le pego un cerdo, güey, zombie. ¡Vete! ¡Shu! ¡Bye! No, no tú, el cerdo. ¡Oh, mames, loco! ¡Eh, Rosa! Pues que me... ¡No mames! ¿Qué? Me van a tepear porque yo soy de... ¡No mames! Vente. Y si me... Ok, voy contigo, te sigo. Para, aguas con los cerdos. Aguas, sígueme. No ok, pare. te sigo. No para. Tú construyes abajo, yo arriba. Ok, o sea, ¿yo dónde, güey? O sea, por aquí abajo, tú empiezas a poner bloques hasta donde puedas y yo voy a estar arriba poniendo también basalto y poniendo slabs. Va, te dejo slabs aquí. ¡Eh, buen teamwork! Nada. Ay, no, no, amigos, miedo. Mierda. No sé si tengo que picarlo o no. No sé qué hacer, no me puedo mover. El pinche coso del desafío no me deja ver, no me deja hacer nada. No mames, güey. Casi muero por su anuncio. Es que con el anuncio no me salía que tenía que picar al espacio y no sabía si estaba atorado o no. ¡Ey, hola, Nutria! ¡Ey, gracias! ¿Tú crees que puedo intercambiar esta flor por algo muy valioso? ¿Puedo intercambiar tu cariño por algo muy valioso? Era broma, era una duda. ¡Qué entidad! Ay, pobrecito este güey. ¡La mierda! ¡No mames, dumpster chingada madre! Me encanta el pene.